Vicente Fernández vuela tan alto que hasta tiene un aeropuerto con su nombre. ¿Quieren que uno de los aeropuertos más importantes de México lleve el nombre de Vicente Fernández? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. ¿Cómo ven la importancia de Vicente Fernández? Aparte de ser un ícono de la música mexicana y sin duda una gran leyenda para México. En cuanto a la música, ahora el alcalde de Puerto Vallarta le quiere poner al aeropuerto su nombre. ¿Por qué? Porque lo quieren homenajear. Así es, mis amigos. Él que dijo, es un personaje que representa mucho para México. Eso lo dijo Dávalos Peña, que Arturo Dávalos Peña es el alcalde, ¿no? Entonces, por ahí actualmente el aeropuerto se llama Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Entonces dice por ahí que pues es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México. Los aportes de Fernández a la música junto con su vida pública lo convierten en una figura global y representativa de la cultura ranchera durante más de 5 décadas. Pero por ahí tenemos al regidor de extracción panista Saúl López Orozco, quien se opone. Él se opone y dice que va a poner su voto para que no impongan el nombre de Vicente Fernández y no se cambie de Gustavo Díaz Ordaz. O si se va a cambiar, dice que hay gente más importante, más prominente, que ha hecho más cosas por Jalisco y por México que Vicente Fernández. Pero bueno, Vicente Fernández no es como que haya hecho algo por el país, ¿verdad? Solamente que su música sí va a ser, ha sido de gran impacto. Se abrió camino muy bien, no solo él, abrió camino a sus hijos. Y sin duda es todo un ícono. Él quiere que le pongan Ignacio L. Vallarta. Dijo, es un tema complicado por la represión estudiantil, pero el expresidente aportó mucho para que Vallarta creciera. Entonces le quiere poner Ignacio L. Vallarta. O cualquier otro. Dice que hay otros méritos, que para qué. ¿Para qué ese, no? Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que Vicente Fernández, ícono de la música mexicana, merece tener un aeropuerto llamado como él en Puerto Vallarta? Al final es alguien que viene de Jalisco. O, pues bueno, aporta, ha pagado sus impuestos, aporta a México de otras maneras. Y no es tan fácil volverte una leyenda. Por lo menos aquí en el país. Déjame tus comentarios. Si tú tuvieras la elección de votar que sí se llame Vicente Fernández o que no se llame Vicente Fernández, ¿qué elegirías? Me interesaría saber tu respuesta. Entonces pon, yo votaría porque sí se llame así, yo votaría porque no se lo merece, no es tan grande. Pero bueno, esta es la noticia de hoy. Si te gustó, dale like para que puedas, pues, tener aportación al programa, a este bello canal. ¿Por qué? Porque es gratis, mis amigos. También denle suscribir, por favor, al canal para que sigamos creciendo como una familia bellísima y sigamos trayendo las mejores noticias para ti. Dale suscribir, activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto, mis amigos, esto es El Muro de la Fama.